Ay, Melek, en serio, te envidio. ¿Por qué, Linda? Es que, bueno, tú eres alguien independiente. En un futuro quiero ser una mujer como tú. Feride, no te preocupes por eso, ¿sí? Eres trabajadora y honesta. Y Allah te ayudará, eso ya lo verás. Melek, mira. La puerta. ¿Qué pasó? Por Allah. ¿Y si el ladrón volvió a entrar, Feride? Melek, espera, no. No hay que entrar. ¿Qué tal si alguien está ahí? No es hora de ser cobarde, Feride. Si quieres, quédate. Yo voy a entrar. ¡Melek, espérame! Espero que no se hayan robado nada. Melek, ven. Mira. Está abierta. ¿Beisel? Ay, Beisel. ¡Beisel! ¿Y ahora qué pasa? Tranquila, Tulay. No hay de qué preocuparse. Todo está bien, amor. Pero Beisel, estaba muy preocupada. No me dijiste que habías llegado. Ya, por favor, perdóname mi vida, ¿sí? Tenía mucho trabajo. ¿En serio? ¿Qué trabajo? Es que estaba esperando una pieza para el auto y pues se tardó demasiado. ¿Toda la noche, Beisel? No, pasé la noche aquí. Entonces no entiendo, ¿por qué no entraste, Beisel? Tulay, por favor, es que no te quería molestar. Vi las luces apagadas y decidí dormir en el auto mejor. ¿No me estás escondiendo nada? No, amor. Juro que no te escondo nada, Tulay. Ya, mi amor, no te preocupes por mí. Es que sí me preocupé, Beisel. No puedo creerlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudieron hacerlo? Anda, Melek. Ven, hay que sentarnos. ¿Cómo pudo pasar? ¡Se robaron todo! Espero y les corten las manos. Y que Allah los castigue por eso. No puedo creerlo, Feride. ¿Cómo nos pudo pasar esto? No sé. Melek, dime, ¿sospechas de alguien que pudo haber entrado a robar? Lo que quieres es lo que gastó en 6 meses en el restaurante. Es demasiado dinero. Bueno. Entonces dime cuánto me puedes dar. Beisel, es que no entiendo por qué no me crees. No tengo dinero, en verdad. Ándamele. Yo sé que tienes dinero, pero no lo quieres admitir. ¿Qué te cuesta prestarme un poquito de dinero esta vez? Mira, Beisel, ya hablaste de más. O te vas de inmediato o te saco a patadas. Está bien. Ya me voy. Tranquilízate. Ya nos veremos. Me la vas a pagar, ¿eh? ¿Qué ocurre, Melek? ¿Sospechas de alguien? Dime. Beisel. Pudo haber sido Beisel. Ayer me preguntó por dinero, pero... No creo. ¿En qué estoy pensando? Espero que no haya sido él. Uf, no puede ser. ¿Qué pasa, Melek? No, Feride. No sospecho de nadie, ¿no?